con la bolsa al hombro y con sol, que es una maravilla. Y tengo detrás un campo de golf, un lago, y no he jugado. Pero bueno, esta es otra historia. Esto es Coaching Golf, radio y televisión. Bueno, y también Radio TV Golf. Bueno, y también Televisión Golf. Y estoy nada más y nada menos que en Barceló Montecastillo, un complejo extraordinario con un campo de golf y con campos de fútbol. ¿Qué digo yo? Que me lo cuente su directora, Carmen García. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, soy jefa de venta, ¿eh? Vamos bueno, a dejarlo. Bueno, pero ahí estás. Ay, ¿qué tal, Mariano? Bienvenido. Bueno, aquí estamos. Hemos comido de maravilla, me han invitado a comer. Estamos tomando un café que lo voy a tomar con ustedes mientras que charlamos con Carmen. Y la verdad es que la restauración es una maravilla. La cantidad de el campo de golf. ¿Has comido bien? Sí, de maravilla. Me habéis además recomendado lo que tenía que comer. Todo estaba bueno y me habéis dado unos dulces que me han metido otro kilo más, pero bueno, esto es lo que te tenemos. Te ha gustado, ¿verdad? Oye, pues Mariano. ¿Quién es Montecastillo y quién es Carmen García? Cuéntamelo, pues te venga. Cuento. Montecastillo, tenemos tan solo 7 minutos para... aparte, tienes media hora. Pero te lo voy a resumir. Si nos da el tiempo, nos da de tregua, ¿no? Porque el sol acaba de salir y ahora estamos aquí perfectamente, ¿no? Bueno, pues sí, Barceló Montecastillo, llevo 8 años ya trabajando aquí y no puedo estar más encantada, Mariano. Este hotel brinda a sus huéspedes pues, una experiencia inolvidable. Tenemos detrás, como tú bien has dicho antes, ¿no? Es el hoyo 18, donde es el final para el golfista, el que tiene más complejidad, ¿no? y el más challenge, ¿no? Para el golfista, ¿no? Es un campo de 18 hoyos diseñado por el renombrado Jack Nicklaus. Nada más ni nada menos. Y firmado por él, o sea que ahí está la signature, ¿no? de Jack Nicklaus, ¿no? ¿Qué te puedo decir de Montecastillo? Bueno, pues nació en 1992. Ya ha llovido, hicimos los 25 años el año pasado y la verdad es que ha evolucionado muy favorablemente. Ahora mismo somos uno de los resorts top 10 de Europa, gracias al campo de golf que tenemos y nuestras instalaciones deportivas. Se fundó eso en el 92 con el edificio que estás viendo enfrente, ¿no? Que ahora no podemos mostrar, no, pero no. A ver si en otra... Es que he venido sin ayudantes. Ay, amigo, pues tú dímelo, mujer, que te ayudamos nosotros. Mi mujer es buena en eso, ya te contaré. Y entonces hace unas imágenes y unos vídeos fantásticos. Yo para esto me defiendo, pero para otro no. Entonces merece la pena, lo vamos a hacer la próxima vez. Merece la pena, sí. Este edificio, bueno, pues lo tenemos para los golfistas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aunque trabajamos todos los segmentos, el de motor, el individual turístico, eventos de todo tipo, porque tenemos instalaciones para ello. Pero sí que es importante decir que es el 40% de nuestro negocio. Supone el 40% de nuestro negocio, por lo tanto tenemos que cuidarlo muy mucho y por eso estamos en continua mejora, en continua renovación. No olvidemos que esto es una propiedad de Barceló, son 160 hectáreas de Barceló Hoteles, propiedad con campo de golf propio, 2 campos de fútbol medida FIFA, uno en tercero en construcción, con una zona de driving range, putting green. Estamos haciendo ahora mismo una zona nueva de prácticas con capacidad para 100 golfistas. Es decir, cada año nuestro presidente siempre pues, nos da vía libre para invertir en nuestras instalaciones, ¿no? Y eso hace que el golfista cada año que viene pues, vea una mejora, ¿no? Y eso es un valor añadido. ¿Qué decirte del golf aquí? Pues es divertido. Porque sí que es cierto que nuestro primer mercado es el británico, ¿no? Pero en segundo lugar, muy de cerca, los holandeses, los alemanes y los escandinavos. No olviden... Es que oigo lo de los holandeses. Holandeses bastante. Y cada vez más estamos trabajando en danés. Francia muy de cerca. Ha sido
un mercado difícil al principio, pero está dando muy buenos resultados desde hace 3 años para acá, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Con mucho trabajo, Mariano, claro, seguro, esa es la fórmula. Nosotros apostamos por invertir cada año en muchas acciones comerciales, ¿no? En press trips, fan trips, en ferias, en torneos internacionales. Tenemos una persona en nuestro equipo especializada en golf, pues que desarrolla este trabajo junto conmigo. Es una inversión que es una condición sine qua non, ¿no? Está allí, lo tenemos allí. Lo tenemos allí mirándonos fijamente, Enrique Medina, ¿no? ¿Esto cómo se hace? También, pues oye, de la mano de las administraciones, claro, promocionando mucho, ¿no? El destino, ¿no? La provincia de Cádiz, ¿no? Tan desconocida para el mercado internacional, verdad, desgraciadamente. Que si le cambiáramos el nombre a Sherry de los Caballeros, a lo mejor venían más. La verdad es que sí, pero bueno, tenemos que seguir remando hacia la misma dirección, claro. Administraciones, todos los actores del sector turístico que conformamos este mundo, ¿no? del golf, ¿no? Y apostar por invertir, ¿no? en el destino. Eso es el punto número uno. Punto número dos, pienso que los resorts deberíamos, de golf, ¿no? Que nos dedicamos al segmento de golf, debemos de cuidar mucho a este tipo de cliente que cada vez es más exigente, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos, ¿no? Yo miro siempre mucho al futuro, Mariano, y siempre veo que, bueno, el cliente de golf es un cliente muy segmentado. Ya no solamente te requiere golf, te requiere, pues, oye, pues que tengas una muy buena gastronomía. Básico, sí. Los tenemos enólogos. Sí, muchos. Y más aquí, que estamos en la tierra del cherry, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí, bueno, pues algo que hemos especializado mucho en nuestro producto en el tema del maridaje y demás, y lo ofrecemos mucho a nuestros clientes y les encanta, ¿no? Por supuesto, el tercer punto, aunque ya lo he comentado y lo he destacado, seguir renovando instalaciones. Claro, es algo fundamental, pues el cuidar del campo de golf, por supuesto el alojamiento, ¿no? El hotel, el tener una muy buena oferta complementaria. No olvidemos que los golfistas, dependiendo del mercado, yo me he fijado mucho que los británicos vienen mucho en grupos de amigos. Sí, claro. Sin embargo, los alemanes y los escandinavos vienen mucho en pareja. Tenemos muchos grupos de pros gracias a nuestras instalaciones. Los profesionales son muy exigentes. Miro a Enrique porque lo sufre de cerca. Lo sufrimos y en eso tenemos que invertir. Y siempre ser innovadores y creativos. Porque es un mercado cada vez más exigente, como he dicho, y cambiante. Muy cambiante, sí. Y cambiante. Entonces, algo que cuidamos muy mucho aquí en Montecastillo. ¿Y te parece bien que hablemos luego de ti un poco más? Porque no has hablado nada, ¿eh? No, pero bueno, no, es que no me gusta hablar de mí, la verdad. Esto, hablamos más del tema del fútbol, que a mí me has contado cosas, sí. Del tema de los profesionales de golf. Pero vamos a hacer una paradita y volvemos enseguida. Venga, perfecto, Mariano. Yo lo único que tengo que mencionar es que si quieres una propiedad aquí, o en Marbella, o en Madrid, o en Barcelona, Century 21 lo resuelve. Rápidamente encuentra la propiedad que usted busca, que desea, que... Y Century 21 Antilla, especialmente con dos agencias en Madrid y en Marbella, dos en Madrid y una en Marbella, les va a resolver el tema. Y evidentemente no es Jerez, no es este sol y esta maravilla como Jerez, pero en Guadalajara hay un campo muy muy bueno, muy 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 técnico, muy muy complicado, con 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y 18 bolas, como no han dejado, cuidado, que es Cabanillas Golf. Merece la pena. Volvemos ya mismo. Cuídense. Chao, chao. Si consigo escuchas cortar... Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf.
Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Tengo que mencionar otro hotel, pero que no es competencia vuestra porque está en otro lugar. Guadalpín Manús. Te lo he comentado mientras que comía. Sí, Guadalpín. Os lo he comentado porque tenemos ahí aquí que también escuchando el programa. Y la verdad es que es un gran hotel. Está en un sitio ideal de Marbella, en un sitio... No tiene golf. Pero tiene acuerdos con un montón de campos. Quién sabe, igual lo tiene con vosotros, no lo sé. Y la verdad es que merece ser visitado y es un magnífico hotel de 5 estrellas también. Aquí en este hotel estupendo de 5 estrellas tenéis de todo. Pues tenéis hasta un hotel de 4 estrellas. Sí, temas familiares, tenéis fútbol, lo estabas comentando. Exacto. Piscina casi olímpica. Aquí no nos aburrimos, Mariano. No, me tienes que contar todo y ese tema, vale, de Islandia, que no se nos olvide, que también me lo habéis contado. Islandia, sí, no nos olvidemos de los islandeses. Bueno, pues comencemos, si quieres, puedo comenzar, bueno, pues con otra renovación que estamos realizando en estos momentos, ajá, que es el hotel de 4 estrellas. Viene acompañado de unas villas, de uno y dos apartamentos. En verano, te voy a contar una cosa, ¿tú crees que podríamos considerarnos como un resort vacacional de primera línea de playa? Pues no, porque, estamos en el interior. Claro, claro, a 80 kilómetros de la playa. Pues hay catálogos de mayoristas que nos consideran, pues, eso, que somos un resort vacacional para la familia. Y es verdad. Si es absolutamente cierto. No estamos en primera línea costera, va a ser que no, estamos en segunda, porque nada más que bueno, las playas más cercanas están a menos de 20 minutos. En ¿Puerto coche. De Santa María? El puerto de Santa María, efectivamente. Julio y agosto y parte de septiembre ya comienza este segmento, ¿no?, de familias, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos invirtiendo mucho en este segmento porque para nosotros es de gran relevancia. Tenemos unas instalaciones propias porque, bueno, tanto para aquellos padres como para los niños, ¿no? Uh-huh. Ofrecemos pues un amplio abanico, ¿no?, de servicios y además de actividades, ¿no? Actividades para adultos, animación para niños, para los dos, instalaciones propias, ¿no? Al ser un resort de 160 hectáreas, pues tenemos 4 piscinas, tenemos pues una amplia oferta gastronómica, abrimos nuestro castillo. Lo de Monte Castillo no es por casualidad. Es porque estamos en la montaña, uh-huh, y porque tenemos un castillo del siglo XIX, que es un venue que normalmente utilizamos para eventos, ¿no? Yo me he metido ahí por equivocación, sí. Yo es que me pierdo mucho. Entonces, ¿y qué te ha parecido? Me he metido ahí y luego he seguido hasta aquí, me lo he pasado, sí. He llegado hasta el final, entonces he visto, sí, todo el complejo, que es gigante. El edificio que te encuentra es el castillo, y eso, Monte Castillo. No, todo muy bonito, genialmente construido. Se está viendo que se está construyendo más, ¿verdad? Sí, bueno, ahora hemos terminado la fase de las villas, que ya la hemos renovado. Uh-huh.
Y ahora pues comenzamos con el 4 estrellas. Hemos terminado también un parque acuático para peques. Qué bien. Que eso, bueno, fundamental, ¿no? Mi hija disfrutaría como un enano ahí. Sí, el mío también. Sí. Y bueno, y demás instalaciones deportivas. Tenemos pista de tenis, tenemos campos de fútbol, dos de medidas reglamentarias, como dije antes, y sí, otro, pues, de entrenamiento, ¿vale? De porteo. Estamos haciendo un tercero también. También no nos olvidemos del spa. Tenemos un centro de wellness de 1.400 metros cuadrados. No es una tontería. Que también hemos renovado. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Los golfistas, pues no todos son golfistas. Los que vienen, también hay no golfistas. Sí, sí, y claro. Les gusta, pues, relajarse y darse sus tratamientos y, en fin. En cuanto a lo... Decíamos el tema de familias, ¿no? Y íbamos a hablar también del fútbol, ¿no? Y de los irlandeses. Hay que acordarse de los irlandeses. Sí, sí. Es toda una historia. Vamos a seguir con los islandeses. Bueno, pues hace años atrás, ¿no? Hace como 10 años, un tour operador de Islandia... Lo voy a poner hacia acá. Apostó por la provincia de Cádiz. Y dijo, me voy a arriesgar. Entonces cogió una serie de resort con sus campos de golf y comenzó una operativa. Negoció con el aeropuerto, negoció con nosotros y desde entonces estamos trabajando con él. Desde pues, mediados de marzo hasta mediados de mayo, pues nos vienen grupos back to back de una semana y luego seguimos con septiembre hasta noviembre también, ¿no? Que coincide también con la temporada alta internacional de golf aquí en Montecastillo. Aunque aquí en Montecastillo, ya te digo, las temporadas es según segmento, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, el fútbol, que te lo he mencionado antes, enero y febrero. Y aquí, bueno, pues vienen de la Bundesliga, vienen equipos holandeses, equipos rusos, escandinavos, los islandeses en marzo y abril también. También, claro, claro. De fútbol. Y la verdad es que no paramos en todo el año. De hecho, no cerramos. O sea, abrimos todo el año. Yo creo que es bueno. He visto algunas zonas de la Costa del Sol que sí cierran porque hacen solamente sol, sol, sol y se acabó. Y cuando se ha acabado ya no hay más. Pero vosotros mantenéis todo eso, igual que en otras zonas como Marbella y Mijas, que se mantienen, ¿no? Sí, pero Mariano, eso ha sido gracias a que trabajamos todos los segmentos, claro, ¿no? Claro. He nombrado el fútbol que desestacionaliza totalmente. Enero, febrero, marzo. Es cuando los hoteles suelen cerrar, diciembre. Por ejemplo, nosotros en diciembre tenemos eventos. De hecho, el fin de año, tenemos aquí la cena de gala de fin de año, donde brindamos con una copa de champán en el hoyo 18. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hacemos que todo el mundo venga aquí en el hoyo 18 para brindar. Y es porque trabajamos varios segmentos. Entonces, por eso nos podemos permitir abrir todo el año. Claro, claro. Oye, ¿y hacia dónde va el...? A ver cómo estamos de tiempo. No, voy a parar ahí, hacemos una paradita, ¿te parece? Vale. Y seguimos. Okay. Y recordarles una cosa que se me ha olvidado. Ah, claro. Yo tengo una empresa, ¿sabes? Se llama Coaching Golf. Coaching Golf. Qué poco original, Coaching Golf. Como la radio. Sí, sí. Como la televisión. Pues sí, sí. Y se dedica al coaching ejecutivo, personal y deportivo, e incluso jugando al golf, ¿eh? Y también tengo que mencionar algo que ya me he acordado, porque ha sido un impasse para conseguir acordarme de qué tenía que decir. Y es que tengo que mencionar aquí, evidentemente de otra manera, a dos buenísimos restaurantes que nos apoyan y nos ayudan permanentemente, que es La Carrera y el Dublin House, que merece la pena que vayan también. Volvemos ya mismo, si consigo pararlo, ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas.
coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo lo que no te he contado es que yo veraneaba de pequeño en Puerto Santa María. Bueno, primero en Vélez, Málaga, ajá, y luego en Puerto, sí, Santa María. Y mi padre se iba de cachondeo con bodegueros de aquí, de Jerez, porque es una, sí, parte más... Y se iban a ver una cosa que yo no entendía de pequeño con prismáticos, que era la playa de Rota, ajá, que Quique es de Rota, a ver a las americanas en bikini. Entonces, a mí Jerez, que estábamos primero aquí, luego a Puerto de Santa María, al hotel Puerto Bahía, que recientemente, hace 2 años, vi que seguía ahí. Valdelagrana, ¿no? Sí, en Valdelagrana. Ajá. Me sorprendía mucho todo eso, porque claro, lo viví de pequeño, sigue todo igual. Y para mí sigue siendo esto, evidentemente, primera línea de playa, porque veraneábamos aquí, luego nos íbamos a Puerto Santa María y luego ya nos quedamos ahí. Pero aquí hay muchísimas cosas en Jerez, sí, y muy grandiosas, además. Yo, mira, Mariano, ya que has nombrado, ¿no?, tu experiencia de pequeñito aquí en... No digo exactamente las décadas, ahí no lo digo. Yo soy sevillana, ¿no? Realmente, bueno, Jerez me acogió desde el primer día. Llevo aquí ya pues 9 años, han pasado ya. Y la verdad que cuando llegué a Jerez me sorprendió muchísimo, porque es una ciudad que lo tiene todo. Son 210.000 habitantes, pero tiene no sé qué que contarte, ese show, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Esa, es una maravilla. Es una ciudad que realmente muy cómoda para vivir. Uh-huh. Yo que tengo la familia aquí, porque ya he echado aquí el huevo. Claro, claro. Después de 9 años. Y en fin, me sorprendió mucho el tema de los vinos. A ver, no olvidemos que estamos en la ciudad de... Bueno, la provincia, ¿no? Porque todos promocionamos el cherry wine, ¿no? Claro, tanto claro. Los británicos lo conocen, ¿no? Vinos, ¿vale? Caballos. Sí. Caballos, y ahora te contaré por qué. Y las motos. Claro, el Gran Premio de Fórmula 1. De motos. Exacto, el Gran Premio de motos. Vinos, antes me mencionabas el tema de bodeguero, ¿no? Sí, aquí sí. Es una auténtica maravilla. El poder visitar, pues... Es un espectáculo visitar las bodegas. Bodegas, pues... Bodegas muy conocidas, ¿no? Como puede ser Tío Pepe o Lustau o William Humbert, o incluso esas bodegas familiares que tanto encanto, ¿no? Uh-huh. Rezuman, ¿no? Y... el vino. Yo venía de la Cruz Campo y me eché al vino. Es que es verdad, en Sevilla es la Cruz Campo fresquito. Y... Me encanta la Montilla y el oloroso, lo tengo que decir. Y yo lo siento por la Cruz Campo, pero en fin, lo he sustituido. Caballo. Bien, aquí tenemos una feria. La feria de Sevilla es muy conocida, por supuesto, pero la feria del caballo también lo es, ¿no? Se hace en mayo. Uh-huh. Tiene lugar en mayo, justamente después del Gran Premio de Moto. O sea que mayo para nosotros es un mes estrella. Como para pedirte una habitación, ¿no? Porque no hay manera. Lo tienes difícil, como no te des prisa, ¿no? La Feria del Caballo, bueno, pues vienen personalidades de todas partes. Aquí las corridas de toros también. Claro. Aquí en Montecastillo, de hecho, somos sede de toreros
de renombre y demás. Es divertido, divertido. Mayo es un mes muy divertido. Tengo un amigo que ha triunfado en esta plaza, sí, Fernando Lozano, sí. Perea, que es de mi edad, sí, y que es compañero de colegio. Yo porque no puedo nombrar a claro, Perea, claro, y claro, demás, que porque, en fin, la LOPD, ¿no? Claro, 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 claro. Y bueno, y el Gran Premio de Moto, ¿no? Las motos, bueno, pues aquí pues se hace el Gran Premio de Moto pues desde antaño, ¿vale? Hace muchísimo, muchísimo. Es una tradición años, ¿no? En toda España, y, la gente sí, viene de todas partes. Exacto. Aquí Gran Premio, año tras año, recibimos pues personalidades, uh-huh, ¿no? Y es una época para nosotros de extremada importancia. Porque estamos al lado del circuito. Entonces, pues imagínate, ¿no? Qué facilidad. Tú me dijiste, vete siguiendo las indicaciones del circuito. Exacto, es que somos vecinos del circuito. Pero tenés que poner alguna para torpes como yo, que no me has puesto la indicación. Y ahora, cuando llegues a tal sitio, has llegado. Y eran las banderas, algo tan sencillo como las banderas. Pero has llegado, eso es lo importante. He llegado. Eso es lo importante. Y hablando del circuito, el circuito también es otro segmento que estamos trabajando muchísimo, bueno, de siempre, ¿no? Pero cada vez más. Entonces, no solamente el Gran Premio de Moto, se realizan muchísimos eventos en el circuito. Y bueno, todas esas escuderías y demás, pues se suelen alojar aquí en Monte Castillo. Y eso también nos genera un volumen de negocio, un pick-up, como le llamamos claro, nosotros, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Y eso nos permite, pues también es desestacionalizador, ¿no? Nos permite pues que en temporada baja también tengamos ese negocio, ¿no? Es permanente, ¿no? Yo creo que esto es, a mí cuando me dicen, bueno, cuando llegue temporada baja, yo digo, ¿temporada baja? ¿Cuándo es? Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Que continúe, sí. Oye, ya que estamos más o menos ahí en tiempo, ¿qué te parece si hablamos en la siguiente parte un poco hacia dónde va el resort, hacia dónde va el futuro, hacia dónde va? Aquí me habéis dicho además que hay personas de estos 25 años que llevan 20 años y que la atención es permanente. Pues sí, aquí cuidamos mucho de nuestro staff, la verdad. Concursos de formación. Uh-huh. De hecho, hemos sido finalistas de un premio de la empresa saludable. Qué y curioso. Uno de los premios era el bienestar emocional. Emocional, ¿no? Y sí que es verdad que uno de los highlights, ¿no?, destacados de Monte Castillo es el equipo que tenemos. De gran valor, la verdad. Hecho por profesionales de hace muchos años, ¿no? Desde, pues, prácticamente desde que se abrió el hotel, un gran porcentaje de la plantilla, pero también, oye, hay nuevas incorporaciones que vienen con mucho garbo y mucha energía. Claro, claro. Y eso también pues nos da un aire, ¿no? Un frescor, ¿no? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿10, has dicho? No, llevo 8 años. 8 años, voy, bueno, a cumplir en breve, a finales de marzo, sí. Yo tengo una hija con esa edad, ¿sí? Así que bueno. Volvemos ahora, ¿te parece? Voy a hacer una mención. Salen dos artículos míos en una revista que se llama Soy Golfista, que se distribuye en Colombia y también la puedes encontrar en soygolfista.com.co, que habla de la Ryder, porque nos vamos a la Ryder. Mira, esto no os lo he comentado ni aquí que a ti. Vamos a hacer 4 o 5 programas en directo en París. Vosotros no sé si estabais en el Gran Nacho, ahora en la feria. Iremos el año que viene. Este año hemos estado a puntito de ir, pero nos ha sido imposible. Bueno, es una feria, parece ser, importante. Sí, y luego también hay una revista en Argentina, y esta es física, en Argentina y en Colombia, que también tiene otro artículo mío, que es Tiguan. No sé si merece la pena el artículo, pero las dos revistas merecen la pena. Cuídense. Chao, chao. Volvemos. Venga, ya. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tienes que contar. Yo no creo que tenemos que volver otra vez. A pesar de que te estaba tenías respeto al tema de la cámara, ha salido estupendamente y te has divertido. Bueno, oye, cuéntame, por ejemplo, aquí se juega y se ha jugado el Volvo Master, lo estáis adaptando a todo el campo. Es una delicia porque esto es una alfombra y es una maravilla. Sí. Tenéis al Real Madrid, que me lo habéis contado, que no lo has contado antes. Sí, bueno, es que no. A ver. Hay sí, cosas que se pueden contar o no se pueden contar, no sí, sé, pero bueno, yo lo he contado. Sí, bueno, es cierto, bueno, antes no lo he dicho. El campo de golf, el mismo año o al año siguiente, creo, al poco tiempo que se construyó, ya teníamos la Volvo Master. Durante 5 años, y eso pues le dio un impulso al... Es un gran campo, es un campo muy, muy conocido y muy bueno. Y desde entonces, bueno, pues hemos tenido torneos muy importantes, ¿no? De Mercedes, de BMW, de Peugeot, en fin. Lo que queremos lograr es volver otra vez a tener esos torneos nacionales, ¿no? Internacionales. Hay pocos, ¿eh? Sí, hay pocos, cada vez menos. Y volver otra vez a esos años, ¿no? Estás grabando, la verdad que vale. Tienes este campo y no lo aprovechas. Ha venido antes un camarero simpatiquísimo, sí, que decía que llevaba jugando al golf 15 años, que además el director anterior les fomentaba el tema. Aquí hay mucho personal que son golfistas. Claro, claro. Tenemos la facilidad, ¿no? De que claro, el campo pues está en nuestras instalaciones y tenemos esa bueno, valor añadido, ¿no? Es un pay and play puro, sí, y duro. Pay and play, sí. O sea, es comercial, no hay socios. Bueno, sí, tenemos unos 60 members. Ajá. Sí, abonados, ¿no? Claro. Pero bueno, el ingreso viene del hotel. No, o no, sea, evidentemente. Hotel más campo de golf. De hecho, hay algo que no te he contado y es importante. Pues cuéntalo. Pues, hace 7 años, coincidiendo con la crisis, ¿vale?, teníamos que cambiar un poco la estrategia comercial de este resort, ¿no? Y aprovechando que tenemos el campo propio, pues dijimos, bueno, ¿por qué no incorporamos el green fee ilimitado y gratuito para que el huésped... Ilimitado y gratuito para el huésped. Ilimitado y gratuito para el huésped alojado en nuestros 5 estrellas. Uh-huh. Y así fue hace 7 años. Sí que es cierto que ahora, bueno, tiene restricciones. Ahora para el 2018 ya no es ilimitado, pero seguimos dando green fee gratuito, pero a partir de las 12 del mediodía. Bueno, eso es... El cliente lo sigue valorando y,
y es algo que no tiene restricción, solamente el horario, ¿no? Y los frikis como yo nos jugamos 20 hoyos o lo que dé, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que sí. Pues eso a nivel del, o sea, lo que es en segmento golf, queremos aspirar a eso, ¿no? Por supuesto queremos seguir aumentando pues esos mercados emergentes para nosotros, ¿no? Que son los francófonos. Sí, a mí me ha sorprendido que no vengan los franceses aquí, que habéis empezado. Sí, me lo han dicho en varios sitios de la Costa del Sol. No es destino, y tampoco tenemos vuelos directos, entonces eso. Estamos trabajando mucho en el destino, el tema del vuelo, pues ahí tenemos un hándicap, pero bueno, vienen ahora a través de Sevilla y no importa, al igual que los escandinavos, los daneses, los holandeses vienen a través de Málaga y son 2 horas y media y para sí, ellos es verdad, ningún impedimento venir de Castillo. Y sin embargo, pues ya te digo, son segundo, tercer y cuarto mercado, el danés, el holandés, el alemán. Tú me decías que también el problema de Estados Unidos es esa, ¿no? Las conexiones, hay vuelo directo a Málaga, no hay ahora ya vuelos todavía. ¿O? Nosotros, el estadounidense, el que nos viene es de la base de Rota. Claro, sí. claro, es verdad, todavía vienen de ahí. La base de Rota por proximidad, que lo tenemos a 35 minutos y es el... El latinoamericano también no viene porque tiene problemas de conexión. Exacto. Hay un tour operador argentino que está empezando a traer gente aquí, que me lo han comentado en Soto Grande, en otro programa que hemos hecho, y que poquito a poco está significando específicamente en San Roque un porcentual del 6-7%. Y yo tengo muchos amigos latinoamericanos que quieren venir para acá y que están planteándose el tema, porque claro, la Costa del Sol no es en sí la búsqueda del sol, ¿no? Porque tienen Miami más cerca, evidentemente, y también es un destino. Sí, pero ahí la provincia de Cádiz, ahí tenemos que trabajar. Pero mucho, ahí tenéis mucho, tenéis la Feria de los Caballos, las motos, las bodegas, la historia, que eso no lo tienen en Miami, y eso merece la pena. Claro que sí, pues sí. Igual que, por ejemplo, el mercado chino. Claro, es otro. Llevamos años y años trabajando, y oye, por fin empiezan a venir, ¿no? Y golfistas, ¿eh? Sí, está creciendo, está creciendo muchísimo el tema del golf. A pesar de que lo han prohibido, el Partido Comunista lo prohibió dentro de sus... Sí. No sé, y ya, pero bueno, pues ahí aquí están. Aquí juegan. Aquí se saltan las normas, sí. Oye, hagamos una cosa. Como estamos ahí más o menos en tiempo, ¿qué te parece si dejamos lo mucho que tienes que contar, lo mucho que tenéis que contar de Montecastillo para un próximo programa? Tienes que volver y... Yo encantado. Y hacemos una visita completa, ¿vale? No nos sí, tenemos tiempo. Que grabar unas... Es que yo he ido muy precipitado en este viaje, he hecho muchos kilómetros en muy pocos días y me he venido sin ayudantes. Me voy a venir con mis dos ayudantes, que son... Que es principal e importante y que hagan... Es que yo soy muy malo grabando vídeos, esto me sale bien, pero grabando vídeos es malísimo. Y que hagan un poco de las instalaciones que... Lo ponemos por delante, si te parece, para que la gente lo vea y lo disfrute. Pues lo planificamos cuando quieras. Es un trato. Carmen, ha sido un verdadero placer. Gracias por haber venido. Gracias por haber charlado. Lo has hecho muy bien. Estabas muy nerviosa con una cámara que no es nada, ¿eh? Que no es nada. Y Carmen va a volver muy, 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 muy pronto y yo con ustedes mañana, como siempre, que le vamos a hacer. Soy perenne. Cuídense. Sí. Chao, chao. Escuchas chao. Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf.
Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.